Amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. En esta ocasión traigo para ustedes el detrás de cámaras de una sesión que realizamos para la hermosa Wendy Moreno de la Rosa en la alberca que se encuentra en el Salón Hacienda Salamancas, que se encuentra aquí en la ciudad de Chihuahua. A pesar de que esta sesión la realizamos ya prácticamente en primavera, el día que decidimos o el día que agendamos para esta sesión fue un día muy frío y realmente fue muy complicado para Wendy hacer las fotografías dentro del agua. Por ese motivo realizamos más fotografías a un lado de la alberca que dentro de la misma. En esta sesión solo realizamos 3 cambios de vestuario y en los 3 trabajamos la iluminación y en general el ambiente de la sesión de una manera muy similar. Para el equipo de iluminación estuve utilizando un par de flashes de la marca SMDB, el modelo Brit 360, que es un equipo muy versátil y que me permite perfectamente trabajar en condiciones donde tengo mucha luz para competir con la intensidad del sol de una manera muy adecuada. Como modificadores de la luz en estos flashes solo utilicé un beauty dish de 30 centímetros en mi luz principal o en la que estuvo siempre de frente a ella. En el flash que estuvo detrás de ella todo el tiempo utilicé solamente el cono que viene en el kit con el flash. Es un cono de 10 centímetros de diámetro y que me permite darle dirección a la luz, ya que como recordarán este flash tiene un foco que es omnidireccional. Me estuve apoyando además en muchas ocasiones de la sesión con el sol, como una tercera fuente de luz, y este lo coloqué siempre a la espalda de la modelo, ya sea a 90 o a 45 grados detrás de ella, como una luz de recorte o como una luz de cabello, como la quieran llamar. La potencia utilizada en estas luces siempre varió dependiendo de la situación en la que estábamos retratando, pero siempre estuvo a un octavo o máximo a un medio de la potencia total del flash. Esta sesión se realizó en su totalidad con un solo lente en la cámara. El elegido fue el 2470 2.8 versión 2 de Canon, montado en una cámara 5D Mark IV. Como trabajamos de día y con mucha luz ambiente, mi velocidad siempre fue la máxima velocidad de sincronización que me permite esta cámara, que es de 1 sobre 200, y el ISO más bajo, que fue 100. El diafragma fue el valor de variación de una escena a la otra, y el valor elegido que puse en la cámara fue dependiendo de la cantidad de luz que quería que saliera en el fondo de mis imágenes. En el canal ya hay varios videos que están a poco de recibir mil likes, y como me comprometí, ya estoy trabajando en la realización del video respectivo con el procesamiento de alguna de las imágenes que aparecen en esos videos. Es un compromiso y lo vamos a cumplir. De la misma manera, si este video llega a esa misma meta, los 1000 likes, subiré un nuevo video con el procesado de alguna de las imágenes de este video. Vamos por esa meta. Thank you.
aquí llegamos con el video. Ya para finalizar, solo me queda recordarles que le den me gusta si el video fue de su agrado. Una manita arriba, ya saben que siempre es bienvenida. Además, les recuerdo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y claro, una vez que estén suscritos, marquen la campanita para que les llegue una notificación a su teléfono móvil cada vez que yo suba un nuevo video, y así puedan ustedes ser los primeros en verlos y mantenerse actualizados con el material que aquí voy compartiendo con ustedes. Nos vemos en el siguiente video, pero antes no dejen de disparar esa cámara. Hasta la siguiente. Bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Get down when you're feeling right.